Bien, seguimos entonces desde la legislatura provincial. En este caso, Silvana Giovanna nos va a presentar la entrevista con Lucas Ilardo. Él es senador provincial, presidente del bloque del Partido Justicialista en la legislatura provincial. Vamos entonces a lo que sucede en estos momentos en la legislatura provincial. Bueno, conmocionado, conmocionado como todo el país, conmocionado con lo que sucedió anoche y conmocionado con esta manifestación multitudinaria aquí en Mendoza, de gente que espontáneamente ha venido, gente que inclusive no piensa como nosotros y ha venido diciéndole que no a la violencia. Yo creo que este es el mensaje. El mensaje es un antes y un después en la vida democrática de nuestro país. Es un hecho de los más conmocionantes desde la vuelta de la democracia y tiene que ser un antes y un después para bien. No importa si te gusta o no Cristina, si la querés o no a Cristina, no importa si te gusta la decisión del presidente de un feriado o no, las personas de bien, las que creen en el amor, en el respeto al otro, en la no violencia, en la paz, los creyentes, que en mi caso, los que creen en Dios, esto lo tienen que repudiar. Es no a la violencia, es construyamos en paz, a pesar de las diferencias, y llamar a la responsabilidad a toda la dirigencia política para que no hayan picardía o abusos como el que hizo el gobernador de Mendoza esta mañana. ¿Puedes hablar con Anabel por teléfono, que sea? Sí, estuve hablando hasta recién con ella, ha estado hablando con Cristina, sé que están todos conmocionados igual que nosotros, bueno, movilizándose en todo el país, intentando ordenar todo para cuidar a la vicepresidenta y desde aquí también aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo. Bueno, gracias, Lucas. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos con Lucas Ilardo, senador provincial por el Partido Justicialista. Está una de las últimas salidas, hay muchísima gente, sigue llegando. Vamos a estar en el resto de la tarde desde acá. Les voy a ir mostrando un poquito lo que se ve, lo que se vive. Realmente es impresionante el apoyo. Como decía Ilardo, te guste o no, Cristina, es repudiable lo que ha pasado. Bueno, te agradecemos, Sil, por la tarea inmensa y bueno, un nuevo momento también para Giramundo estar haciendo esto, estas salidas en vivo desde la calle y a seguir defendiendo la democracia, que es algo que nos costó, pero que hay que construirla día a día y estos hechos, si bien atentan contra la democracia, sirven para poder unificarnos como sociedad y poder seguir creciendo como país y también defendiendo la democracia.